Hi Unifly, welcome back to this amazing online classroom. How are you feeling today? Well, today we're talking about emotions and feelings. Level A1. Okay, as you can see on the presentation, there is a little boy asking you, how do you feel? How do you feel significa cómo tú te sientes? Quiero preguntarte a ti, how do you feel? Do you feel happy? Do you feel sad? Do you feel excited? Do you feel amazing? Do you feel tired? We're going to find out what these words mean. Hoy día me interesa saber cómo ustedes se sienten. ¿Se sienten felices, happy, sad, tristes, tired, cansados? Todas estas nuevas palabras vamos a entender y aprender hoy día con un compañerito. Vamos. El compañerito nos dice, how do you feel? Y la niña, ¿cómo creen ustedes que se siente? ¿Cómo se mira ella? Ella le responde, I'm happy. Happy means feliz. How do you feel? Le pregunta esta señorita. Ella, ¿cómo se mira? Se mira muy brava y muy angry. Repitan conmigo, angry. Ayúdenme a hacer la cara, ¿ok? Angry. Muy bien. Angry significa muy brava, con iras. Vamos a ver ahora. Oh, ella está triste, llorando. Aquí nos hacen la pregunta, how does she feel? ¿Cómo ella se siente? Ella está triste. She is sad. Repitan conmigo. Sad. She es ella. Está sad. Triste. Continuemos. Oh, ella se ve un poquito avergonzada. How does she feel? She is shy. Tiene vergüenza. Qué rico ese pollo. Ese pollo me da mucha hambre. ¿Cómo se dice hambriento? How does he feel? He quiere decir él. ¿Cómo se siente él? He is hungry. Hungry is when you are very wanting food and you need food because your stomach is grumbling. You know when you're running and you need some water, how do you feel? ¿Cómo se dice? Me siento sediento. Vamos a ver. How does he feel? ¿Por qué usamos he aquí? Porque he es él. No es she. She es ella. Es un pronoun, ¿ok? Importante de distinguir. He is thirsty. Repeat with me. Thirsty. Yo sé que se escribe thirsty, pero se pronuncia thirsty. Nosotros cuando se asoma una criatura miedosa, nosotros sentimos miedo. Miedo es scared, ¿ok? You can see the spelling here, S-C-A-R-E-D. We es el pronombre que significa nosotros. We are, estamos con miedo, scared. ¿Cuál es tu impresión de cuando tú te sientes con miedo? Yo a veces hago así. I'm scared. We are scared. He is scared. They are scared. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora ustedes, ¿cómo se sienten cuando no tienen nada que hacer y están completamente aburridos? Aburrido se dice bored. Repeat with me. Bored. Very good. B-O-R-E-D. ¿Cómo se miran estos chicos? They look bored. Ellos se miran aburridos. Pero si ellos mencionan que están aburridos, se usa el pronombre we, nosotros. We are bored. ¿Se dan cuenta que hemos estado aprendiendo pronombres y sentimientos y emociones? Ahora quiero que ustedes hagan un desafío pequeño. Escriban un diario, día por día, describiéndome cómo se sienten a las 10 de la mañana todos los días. Ustedes se sienten happy, sad, scared, bored,
hungry, or absolutely fantastic. Ustedes me describen. Muchas gracias y cualquier otra información que quieran saber, cualquier comentario que quieran hacer o alguna clase en especial que quiera que yo cubra, por favor escríbanme en los comentarios. Gracias por seguirme y que tengan a beautiful day.